Sismo detectado. Detectado. Sismo detectado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, estamos de gran ánimo aquí. Hoy es 15 de abril 2024. Este es el reporte solar sísmico y volcánico. Les saluda Alex Backman con el gusto de siempre. Primeramente deseándoles lo mejor, esperando que estén muy bien con sus familias, tranquilos en casa, sintonizando en la pantalla grande, esperemos, o en sus móviles, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por sus likes. Y también les quiero agradecer enormemente todo el apoyo que han hecho para que este canal llegue a 25,000 suscriptores en poco tiempo. Y ahora eso significa que YouTube me mandó una felicitación, pero no me mandó la monetización. Pero bueno, ya ni modo, vamos a remonetizarnos con la gran rifa de HemoHim el día de hoy. 2 cajas de HemoHim, no una, 2 cajas, aquí las tengo ya. Aquí están 2 cajitas. Vamos a regalar 2 cajas el día de hoy a los que participaron en la rifa. Hay 33 boletos. Son 2 rifas. Maribel así a último momento logró colocar los últimos boletos. Muchísimas gracias, preciosa, gracias. Aparte, me escribió una carta de amor. Una cartita de amor por mi cumple. Mañana cumplo años, 4/16, y pues no he dejado de ver el número, como es de costumbre. Aparte, bueno, pues me da muchísimo gusto darle otra vuelta al sol el día de mañana. Híjole, y más joven me veo. Claro que sí, me siento más joven y me siento más fuerte que nunca gracias a HemoHim, gracias a Atomy y también, obviamente, gracias a todos los suplementos alimenticios. Y les tengo noticias, ya vamos a lanzar la plata coloidal, la fórmula atómica, la original fórmula atómica, ya la van a poder adquirir en los próximos días y eso nos llena también de mucha alegría, de mucha emoción, de poder compartir con todos ustedes todo esto. Entonces, el día de hoy, como les prometimos, hoy 15 de abril es el día de la gran rifa. La rifa, ¿quién se va a llevar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ser el ganador? Vamos a girar la ruleta. Hay una ruleta especial. Temblorín anda de empresario, ahorita no está, yo sé que están pidiendo por Temblorín. Ay, ¿que dónde está Temblorín? Para que él le dé la buena mano, porque él tiene la mano santa, ¿verdad? Pero bueno, le voy a tener que picar yo. Espero, les deseo mucha suerte a los que van a ganar el día de hoy. A todos los participantes, son 66 espacios. Algunos dijeron, no, a mí dame 5, yo quiero 5 boletos. Entonces, bueno, hay personas que tienen mayores probabilidades de ganar. Hay otras personas que pues no tienen tantas probabilidades de ganar, pero eso no significa que no vayan a ganar, ¿verdad? Recuerden, es igual que el sol. El sol tiene también sus efectos sobre nuestro planeta y tiene probabilidades de haber una eyección de masa coronal mayor en un 10%, 5%. Pues ahora ustedes van a tener la oportunidad de la gran rifa de HemoHim. Es la primera rifa que hacemos y vamos a hacer más. Si les gusta el producto y les gusta ganarse una caja de vez en cuando, ya saben, 100 pesitos ahí, entran a la tanda y aquí vamos a girar la ruleta, ¿cómo no? Bueno, estoy muy emocionado de estar con todos ustedes el día de hoy. Vamos a recibir a todos los de R+, nuestros socios activos en R+. Recuerden que en R+, ustedes pueden ser partícipes de este reporte solar, sísmico y volcánico y tener acceso al chat en YouTube. Así es, todos los socios están ahí activos. Analizamos info más profunda a través de Telegram, live streams privados, información inmediata. Lo del eclipse estuvo buenísimo. ¿Cómo lo vieron el eclipse? Estuvo increíble, la verdad. Felicidades a todos en Monclova, Coahuila, que lo vieron. Tenemos sesiones de preguntas y respuestas. Luego tenemos actualización sobre sismos al momento, clima extremo, volcanes y también clima espacial. Por solo 120 pesos al mes, ustedes me pueden apoyar como periodista y yo puedo seguir trabajando. Les agradezco de gran manera, con todo el corazón. Tantísimas gracias por todo su apoyo. $7 al mes. Los que están en el extranjero pueden pagar por su tarjeta de banco, transferencia, PayPal, Zelle. Manden un correo electrónico a lestengonoticias@gmail.com con su comprobante de pago y con gusto los canalizamos con nuestros supermoderadores Carla Ordóñez y el doctor Adolfo Chora, quien se encuentra también ahí ya en el chat. Creo que Carla también ya llegó en este live stream histórico el día de hoy. Entonces estoy súper emocionado el día de hoy. Muy bien. Ha estado temblando después del eclipse. Bueno, ya bajamos la alerta sísmica naranja, gracias a Dios. Tenemos la posibilidad todavía de terremotos moderados a fuertes. Estamos en 6.0 a 6.9 de probabilidades de terremotos de esa magnitud. Acaba de temblar en la isla de Java 5.0. 5.0, profundidad 10 kilómetros hace 18 minutos. Ahí cerca de Bandung, en la isla de Natividad. Si ustedes tienen una isla, la isla de Natividad, bueno, Natividad anda ahí en R+. Creo que se volvió a colar, ¿no? Al grupo ya. Felicidades, Natividad, bienvenida de vuelta. Hubo ahí una situación ahí con la base de datos y fue expulsada sin querer, pero ya fue reimpulsada hacia adentro del chat. Pero bueno, bienvenida de nuevo. Y también Alex Soto ya regresó a R+. Hubo ahí también una discrepancia en los números, pero ya regresó. Muchas gracias, Maribel Preciosa, por felicitarme por adelantado. Híjole, vivir un cumpleaños con Maribel es toda una experiencia, créanmelo. ¿Sí? Y pues creo que mañana va a ser otro de esos días. Nada más no me vayas a traer mariachi, mi amor. Ok. Carlos Ordóñez, saludos a ella. Fabi Zapata, Maris Selén. Vámonos al chat rápido, qué grosero de mi parte. Vamos a saludar a toda la tribu. Ahí ya están. Recuerden que en azul hasta arriba me pueden pichar un café. Si me quieren mucho, Si me quieren mucho y me quieren dar un regalo de cumpleaños, píchenme mi cafecito. Ahí está, la liga arriba en el chat, le pican y lo que puedan, ya saben, 1, 2, 3 cafés, o si me quieren pichar cafés para todo el año, pues son muy bien recibidos. Y así le damos la vuelta a la plataforma más tóxica de la faz de la tierra. De todas maneras, pues yo voy a seguir aquí, transmitido con muchísimo gusto. Gracias por todas sus felicitaciones. Gracias a todos. Norma ya también está presente. Norma Aurora Centeno. Ya estás en el chat, ¿ok? Perfecto, bienvenido. Zeke the Freak, él va a participar, creo, en la primera rifa. Ezequiel Padilla desde Las Vegas, Nevada. Sanglés, Sandra González, bienvenida. Muchas gracias, mucha suerte en la rifa a todos. Por cuestiones de conflicto de interés, Maribel no va a poder participar en la rifa, ni yo tampoco. Yo quería mis 10 boletos, pero pues no me dejaron. Porque pues hubiera sido, pues no, ¿verdad? Que Alex participe en la rifa. Pero bueno, Emelina, bienvenida. Soy Edgar Ross, Mariana, bienvenida. Cali Warrior, ya llegó el Cali Warrior Mix. Y también, no sé si llegó el Sensei, Víctor, no ha llegado nuestro Sensei. Estamos estudiando artes marciales, Maribel y yo. ¡Sua! Puro jimpao, puro jimpao. Nada más que vamos a comprar ya las almohadillas estas para que hagamos sparring y ya no me pegue tan fuerte, porque sí ha sido uno que otro ahí con el costal, ¿verdad? Me agarró de costal el otro día con su... es karateca, así como Chun-Li, ¿verdad? Muy bien. Ok, perfecto. Muy bien, ahora sí, vamos a arrancar. Tengo información rápido, nada más vamos a revisar el clima espacial, los terremotos, la proyección que tenemos para esta semana, a la ligera, en lo que llegamos a la luna llena. A finales de este mes de abril, que va a ser una luna llena muy interesante. Vamos a checar clima espacial y de ahí nos vamos a terremotos. Quiero hablarles sobre la Cascadia el día de hoy. La gran falla de la Cascadia, salió una información muy interesante y al parecer hay mucha actividad en la parte del sur. Me acaban de pichar un cafecito, muchísimas gracias, mi cafecito de cumpleaños. Oye, gracias, a ver quién me lo pichó. No aparece, no aparece quién, todavía no. Bueno, pues ahí está el QR, o es buymeacoffee.com, digo, Alex Backman, píchenme mi cafecito. Se los agradezco muchísimo. Poppy anda medio inquieto porque resulta que se varó un pez remo, otro más en La Paz, y pues ya anda esperando ya el Terremonster. Entonces vamos a ver si se presenta, no se presenta, pero lo cierto es de que ya van cuántos pez remo que se están varando en la República de México. Creo que ya el aviso ya está más que dado de que ya se nos va a venir un terremoto. Ustedes saben que los animales saben y los animales presienten y nos está avisando la naturaleza, y nosotros tenemos que prestar bastante atención cuando este tipo de situaciones se suscitan, y sí, claro que sí, ligarlas a un posible terremoto de gran tamaño en esta región. No sé dónde anda Remington, no sé si se desapareció, dónde anda. Allá llegó Remington con Poppy a comerse las palomitas. ¿Qué pasó, Remington? Otro más, ¿verdad? Otro de tus abuelos. Ya están avisando, gracias a Remington por avisarnos también de esa situación. Vamos a analizar eso. El clima espacial está semi tranquilo, hay unas regiones nuevas en el sol. Aumentó un poquito lo que viene siendo las llamaradas. Tuvimos varias clases M de una de las zonas límbicas del sol. Hubo una proyección de que nos iba a impactar junto con un flujo de viento de dos hoyos coronales en el sol. Aquí está el modelo en Lille. El impacto iba a ser directo, pero luego cancelaron la alerta, ahora ya la descancelaron, ya uno no sabe ni qué creer ya. Entonces ya estamos ahí expuestos a lo que nos diga el Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA y la NASA. Lo cierto es de que pues ya el sol está ahorita ya un poquito más tranquilo. De todas maneras tenemos el riesgo de llamadas clase M en un 35-40%. Aquí vemos ya lo que viene siendo zonas filamentosas, las nuevas regiones activas. Esta región es la que estamos observando muy muy de cerca, es la 36-43%. Esa hay que observarla de cerca. Pero fuera de eso, el sol está Está tranquilo para hacer tiempo de máximo solar, en mi opinión. Entonces, algo curioso dentro del clima espacial. Y también hace unos días nos rozaron dos asteroides, pasaron uno a 0.5 unidades lunares de nosotros, o sea, la distancia entre la Tierra y el Sol pasó en medio. Y el otro pasó a 0.18 distancias lunares de nosotros, nos rozó, nos cimbró básicamente, lo pudo haber atrapado nuestra esfera de influencia, nuestro campo geomagnético, y se pudo haber atraído por fuerza gravitacional. Y olvídense, nos hubiéramos tenido otro evento como Chelyabinsk o un impacto de un asteroide. No sería nada bueno para nuestro planeta, aunque no son de gran tamaño, pero sí explotan en la atmósfera y pueden provocar algunos daños en estructuras y también daños en lo que viene siendo reventar cristales y pues el boom sónico, ¿no? Pero sí es impactante ver cómo se desdice la NOAA, dice que vamos a tener un impacto directo y luego que no. Y luego estuve viendo ahí que Saray Castillo en Repsol Global puso que ya estábamos con inestabilidad en el campo magnético, lo cual es muy, muy interesante. Vamos a checar al güerejo, a nuestro sol. Híjole, se ve medio grotesca la imagen, ¿no? Pero aquí pueden ver hoyos coronales, algunos filamentos que podrían reventar. Uno de esos filamentos fue lo que tuvo como una eyección de masa coronal doble hace unos días, lo reportamos en R+. Y bueno, pues vemos aquí gran actividad en la zona límbica oeste del Sol, preciosa la actividad en el Sol, preciosa la actividad. Ya es nuestra estrella, ¿sí? Y tenemos que estar siempre informados de ella. Porque durante el eclipse, ¿qué tal les fue? Bajó la temperatura, los animales empezaron a actuar medio extraño, las aves empezaron a volar como locas, dijeron, ¿qué está pasando? Parece los días de Josué de la Biblia, que se detuvo el sol en el cielo 12 horas y luego vino una lluvia de meteoros y mató a 300,000 soldados del ejército enemigo. Entonces, nada más para que nos demos una idea. Ahorita las predicciones en cuanto a lo que viene siendo el índice K planetario y la posibilidad de tormentas geomagnéticas están canceladas, repito, están canceladas. Entonces, pues fallaron, porque estamos en G verde, green, green, go green. Entonces, no vemos posibilidad ahorita de algo mayor en nuestra estrella local, lo cual es una buena noticia. Aunque ellos en Boulder, Colorado, que son los expertos en clima espacial por parte de Estados Unidos, sí pusieron que el día 14 nos iba a impactar, ya lo cancelaron, y ahora tenemos otro impacto potencial el 18 de abril. El 18 de abril vamos a tener el impacto más bien de esas llamaradas clase M, que son las que tuvimos hace un día. Entonces hubo más llamaradas clase M probablemente que van a venir a impactarnos ya de manera frontal. Es caníbal, vieron cómo se canibalizó, la de atrás y venía más rápido, se comió, se devoró, se partió y nos va a impactar. Este es el modelo de densidad de plasma. Este es el Sol, esta es la Tierra, y bueno, pues vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver cómo nos va. No han emitido alerta, es lo raro, pero sí se ve el material eyectado. ¿Se ve el material eyectado, sí o no? Pero sí, claro que sí. Muy bien, ¿qué más tenemos ahorita sobre la mesa? Vamos a checar Lasco, aunque nos da asco a veces. A ver, Lasco, ahí está Lasco. Esto es el brazo de Lasco. No, Anilú, no son ovnis, ¿ok? Sí, no son ovnis, Anilú, son estrellas. Y luego, no se ve mucho material, no se ven explosiones. Ahí se ve una que salió en esta dirección. Es como un halo parcial que probablemente pueda generar alguna inestabilidad en el campo magnético, porque no se ve que sea algo así muy, muy, muy fuerte. Y luego se desdicen, porque luego tenemos, bueno, no, este es otro modelo. A ver, vamos a checar la inteligencia artificial japonesa, a ver qué tal. Ahí está el hoyo coronal. Ese sí está en posición transecuatorial y muy bien puede generar terremotos, aunque esté chiquito, puede generar terremotos de magnitud 6 a 6.9, hay que estar atentos. Velocidad del viento solar por debajo del umbral de los 400 kilómetros por segundo. Estamos muy bien. Preocúpense cuando llegue a naranja y preocúpense cuando llegue a rojo. Muy bien. La inteligencia artificial japonesa ya la volvieron a arrancar. Recuerden que la apagaron porque no les convenía la última vez, fue muy inconveniente. Ahorita hay un riesgo de llamadas clase X en 20%, llamadas clase M 84% y clase X 89% con la región 1005. Entonces ya hay una, digamos, confirmación por parte de Japón de que esta región es peligrosa. Hay una precaución para estas tres regiones, las que pueden ver ahí en pantalla. Esta es la que más potencial tiene de llamadas clase X en 89%. Híjole, vamos a tener que seguir observando eso muy muy de cerca. La velocidad del viento solar, como les dije, por abajo de los 400, densidad normal. Estamos en verdes, excepto el ángulo del campo magnético polar o el campo solar interplanetario. Estamos en rojo. Si tuviéramos la llegada de una eyección de masa coronal y estamos en rojo, olvídense, tendríamos tormentas geomagnéticas de gran tamaño. ¿Sí? Eso sería básicamente todo. Sí vimos un aumento, ¿no?, en la actividad. Ahí vemos cómo estamos en los naranjas, que son llamadas clase M. Y bueno, pues hay que estar ya nada más, ahora sí que monitoreando la actividad. ¿Sí? Mientras seguimos comiendo palomitas, va a haber fiesta mañana. ¿Palomitas? Palomitas. Jugadores palomitas. No deja de comer palomitas. Y el jueves lo caché a Poppy, en vez de comiendo palomitas, se está echando su pozole de guerrero, porque es jueves pozolero, pues, y luego acabó en una cantinita ahí con su cervecita. Le digo, ¿qué pasó, papi? Lo tuvimos que sacar. Fue una vergüenza, fue todo un espectáculo. Le digo, no puedes estar haciendo estas cosas, luego vas a salir en redes sociales, ahí embarrado, igual, ¿sí? Igual como el hijo de Xochitl, ¿verdad? Ok, pues no, ¿verdad? No creo eso. Ahorita en tiempos de campaña, ya vete. Ok, ya se fue. Ok, perfecto. Vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos en lo que sigue. Vámonos a la actividad sísmica. Está muy interesante los terremotos. Sí hubo varios terremotos durante las últimas horas y también después del eclipse. Gracias a Dios no se presentó un mega terremoto. Tembló en Papua Nueva Guinea, pero ahí les tiembla muy seguido y soportan los terremotos bastante bien, porque sus aldeas de un solo piso, hechas de paja y maderita, pues nada más se sacude un poquito con un 6.9, ¿no? Pero no es lo mismo vivir en una ciudad metropolitana y vivir un 6.9, ¿no? Pero están tranquilos los guineos, ¿no? Los papuo-guineos, no sé cómo se llama la gente de por allá. Están tranquilos, espero que no tengan un evento mayor. Hace unos años tuvieron dos terremotos en Papua Nueva Guinea tan fuertes en la isla que se vinieron los lagos que estaban arriba de los cráteres volcánicos. La masa de agua se vino e inundó todos los poblados. Fue realmente una situación terrible para los guineos, o los guinenses, o ¿cómo les llamaríamos a la gente de Papua Nueva Guinea? ¿Sí se saben el gentilicio? No se lo saben. Seguimos monitoreando aquí la actividad sísmica. Muy bien, vamos a ver cómo está la raja de San Andrés. Híjole, está súper activa, hay mucho microsismo. Todos estos microsismos de naranja son del día de hoy. En rojo es hace una hora, y como pueden ver, la falla de San Andrés está bastante activa, especialmente del área de San José. Vemos actividad, vemos todavía actividad en los geysers. Esta es una zona que anuncia preludio a terremotos para San Francisco. San Francisco también con muchos movimientos, aquí lo podemos ver, muchos movimientos a lo largo de la falla de San Andrés. Esta es la falla de San Andrés, de hecho, y se cree que si hubiese aquí un 8.0 o mayor, se podría venir San Francisco por la licuefacción y se podría inundar todo el valle de San Joaquín. Estamos hablando de millones de personas en riesgo de que aquí se haga como una zona intraoceánica, ¿sí? Que llegaría a Bakersfield, a las montañas del norte de Hollywood, y saldría al mar. O desembocaría y todavía el océano podría penetrar hasta Las Vegas, lo siento, Ezequiel, y podría seguir hasta la Sierra de Nevada. Hasta ahí llegaría al Great Basin y quedaría básicamente como un océano aquí, hasta pues colindando básicamente con las montañas de Arizona, hacia el Grand Canyon y toda esa región. Esperemos que eso nunca suceda. Lo bueno es que a Los Ángeles no se ve esa situación, ni tampoco para San Diego, pero sí es un escenario así ya súper apocalíptico, ¿no? Pero sí, la falla de San Andrés está a punto de reventar en la parte sur. Aquí estamos viendo mucha microsismicidad en el área de la brecha de Anza hacia Riverside, la región del este de Los Ángeles. Cuidado con toda esta actividad sísmica, anunciando un evento ya cada vez más cercano. Eso no lo dejamos de decir. Mexicali también está teniendo eventos, 2.2 ahí en Progreso. Saludos ahí en todo, en el Cerro del Centinela también hubo esa actividad microsísmica, pero de todas maneras hay estudios que dicen que al estudiar la microsismicidad en la falla de San Andrés se podrían predecir incluso eventos más grandes. Y en eso andan, ya está avanzando mucho la predicción sísmica, hay estudios nuevos sobre el terremoto en Jamaica, salió esta semana. El terremoto en Jamaica del 2020, donde estudiaron las anomalías geomagnéticas, la sobreelectrificación de la ionosfera y todo, días antes, incluso meses antes, ¿sí? Semanas antes del terremoto en Jamaica, en el Caribe. Y bueno, es otro estudio más de los satélites chinos que ya ahorita son muy prometedores y están avanzando enormemente en el área de la predicción sísmica vía la tecnología satelital, lo cual aplaudimos. Aplaudimos esto enormemente porque avanzar la ciencia es importante para poder salvar vidas. México, lindo y querido, bueno, sigue moviéndose la placa de Rivera después de que hubo movimientos afuera de la placa. Esta es la placa de Rivera. Hubo movimientos en lo que viene siendo las islas Revillagigedo, por acá afuera son volcánicas. Y aquí hay dos eventos, parecen dos huevitos ahí, ok, pero estos dos eventos fueron 4.3 y fueron 4.5. Esto ejerce presión sobre la placa y la placa en Jalisco tiende a moverse. Ya se está moviendo Jalisco. Entonces, a todos los jaliscienses, a todos los tapatíos, ¿sí? Tapatíos, prepárense porque ya han estado teniendo eventos aquí en tierra firme y eso no nos gusta. Para nada nos gusta. Pues está la falla de Tesistán, luego está Guadalajara, Jalisco, es una ciudad metropolitana que yo no sé qué pasaría con Guadalajara si se viniera un 8.0 o mayor ahí, 8.0 mayor, que ya ha sucedido antes. No olvidemos el evento de 1932, dos terremotos de grandísimo tamaño con tsunami afectaron la región de Guadalajara y también la región de Puerto Vallarta. También es importante mencionar que un pez remo se varó en esta región de La Paz, en Playa Ventura, creo que se llama el lugar, y esta es otra señal más de cómo los animales nos están avisando de que ya se viene un terremoto. Aquí está la nota por Isabel González Cruz, editor. Dice, aparece un pez remo muerto en Playa de La Paz, se cree que predice desastres naturales. Pues sí, claro que sí, ahí lo ven. Hermoso ejemplar de Remington, uno de sus tíos de seguro, ¿sí? Pero estos peces no deben estar en las playas, deben estar en las profundidades a más de 1000 metros bajo el mar. Es muy raro verlos llegar a la superficie, al menos de que algo esté pasando en la unión de placas, en donde se separa básicamente la placa del Pacífico con la placa de Norteamérica. Y como es lateral el movimiento, ahí está moviéndose mucha actividad, debe haber mucha actividad magmática, ventilaciones de gases y dióxido de azufre, y todo eso intoxica al pez remo y ya sube y ya pues, llega a alguna playa y todo el mundo se impacta, lo suben a TikTok, se hacen virales. Pero la realidad es que esto es una preocupación que hay que estar prestando atención. Es en la playa de La Ventana, La Paz, Baja California Sur. Y lo dice, resurgen los mitos sobre predicción de desastres. Lo pusieron en Repsol Guerrero. Muchas gracias a todos ahí por haber puesto atención a esto. Buenos días, ¿alguien me puede decir el nombre de este pez? Se refiere a una publicación realizada en un grupo de La Ventana y el Sargento, donde decenas de internautas han comentado sobre la especie. Esos peces salen cuando se viene un desastre natural, dicen. El pez remo, ¿en qué parte lo encontraron? ¿De dónde salió? Pez remo se desubica y emerge, se pierde cuando hay actividad sísmica en las profundidades. Fueron algunos de los mensajes que obtuvo como respuesta. No olvidemos que hace unos meses hubo un enjambre sísmico muy grande entre La Paz y Sinaloa. Ahora, hace unos días tembló en Ahome, Sinaloa. Y recuerden que, muchísimas gracias, Life Builder JRV, 5 cafés me invitó. Happy birthday, thank you. Muchas gracias. Eso es quererme. Eso es desearme un feliz cumpleaños. Píchenme un cafecito, no sean gachos, miren. Váyanse al chat. Váyanse al chat. Y en la parte de aquí, le pican, me pichan un café. Ya llegó Marlon Plátanos de Grape. Se vino abajo el agua de los lagos volcánicos. Pero si no son muy altos los volcanes. No, pero imagínate toneladas de agua que se te venga a tu pueblo. Sí, es una cascada de agua incontrolable. Sí, son calderas volcánicas muy altas, pero muy anchas, como el Lololoru y el Dakatawa y el Pago Huitori y el Hargi. Ya tenemos un experto en volcanes. Marlon, gracias, te admiro. Igual vas a ser ya nuestro representante volcánico en el reporte solar sísmico volcánico. Cuando gustes, ya sabes, te recibimos aquí en este espacio para que nos des, cuando menos una vez a la semana, el reporte volcánico, si te agrada, ¿sí? Que hagas una aparición aquí en el Repsol. ¿Te gustaría? ¿Sí? Ok, prepárate, prepárate, ¿eh? Ya tenemos representante volcánico. Recuerden que esta es también una contribución de todos ustedes. El conocimiento es de todos y es importante conocer, aprender y seguir creando escuela, desde luego. Bueno, entonces las imágenes del pez remo allá en La Paz, Baja California Sur, se han estado difundiendo por todos lados. No es la primera vez en que ejemplares de esta especie son captados o grabados en aguas de Baja California Sur, tal como ocurrió, fíjense bien, 2019, 2020... también hubo eventos con ejemplares de 3 metros de largo. Y luego dicen, existe una creencia popular sobre este animal que le ha otorgado el título de el pez que predice los tsunamis o el pez del mal augurio, entre otros. Sin embargo, científicamente no está comprobado, esto es falso. Isabel, tienes que corregir la nota, por favor, que el pez remo esté en relación con este tipo de fenómenos. No, sí está comprobado. Sí. Según la ciencia, este animal habita más de 1000 metros por debajo de la superficie, por lo que encontrar esta especie en la Tierra es inusual. Sí, muy inusual. De hecho, Moto Ikeya escribió un libro extraordinario. Es científico el libro. Búscalo. Sí, búscalo. Predicción de terremoto a través del comportamiento de animales y te vas a fascinar. También con Helmut Tribusch, para que corrijas tu nota y ya escribas como un poquito más cuerpo en tus notas periodísticas para que le des la verdad a la gente. Porque muchas veces nos vamos con lo que digan los sumos sacerdotes de la ciencia y pues no siempre es la realidad. Por ejemplo, hay esta otra nota que fue cuando se varó en 2019 o 2020 otro pez remo ahí en Baja Sur. Y pues era de gran tamaño también, ¿sí? Y aquí ya están hablando también de las características que tiene y su asociación también con lo que viene siendo... Terremoto degradado a 4.8. 4.9, localización, Banda sea clase. Banda sea, o sea, el mar de Banda. 53 minutos. Muy bien, estos peces aquí sí reconocen que están asociados ya con algo que está pasando. Dice, presagio de terremotos. Dice, los peces de aguas profundas que viven cerca del fondo del mar son más sensibles a los movimientos de fallas activas que los que se encuentran cerca de la superficie del mar. Esto apareció en el Japan Times. Esta hipótesis tiene un sustento científico. Ya ven cómo se contradicen las noticias, mismo que no se ha comprobado. El sismólogo Kiyoshi Wadatsumi menciona que quizá esta idea no es solo invento y dice sobre ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es el consenso? En Japón sí creen en el pez remo y las anchoas y las sardinas y los camarones varándose en masa y todas estas cosas. Y nosotros seguimos siendo ingenuos. En el Imperio Romano encarcelaban a los gansos, ¿sí? En unas jaulas. Ahí los tenían encarceladitos y los gansos avisaban antes de un terremoto. Entonces el César sabía que iba a temblar, entonces se podía refugiar. No les estoy diciendo que agarren un ganso, lo metan a su casa y lo pongan en una jaula. Desde luego que no. Son hermosos animales. Yo creo en la libertad de los animales, no el enjaulamiento de los animales, nada más quiero decir. Bueno, hay algunos animales políticos que sí merecen estar enjaulados, pero pues... Ay. Saludos al expresidente de Ecuador. Muy bien, vamos a continuar con la información el día de hoy. En cuanto a riesgo de terremotos, Vamos a darles las siguientes regiones para que tengan una mejor noción de dónde estamos ahorita propensos a mayor actividad sísmica durante esta semana. Baja California Sur, desde luego Baja California, sur de California, la Cascadia está con anomalías. Toda esta región ahorita, chequen el dato, y hay una anomalía muy rara al sur de México, al sur de Jalisco, al sur de Michoacán, que no me gusta para nada. Ahí la pueden ver. Esta región aquí está propensa ahorita a tener un terremoto, sí. Ok, entonces deben estar preparados ahorita ante la eventualidad de un terremoto mayor en México, nada más por este detalle. También la Cascadia, lo que es el sur de California, ahorita vamos a entrar más a detalle ahí. Y también vamos a checar ahorita en unos momentos más el mapa de calor. También les informo que el norte de Chile todavía sigue con actividad sísmica importante, lo que es la frontera entre Ecuador y Colombia. Donde en Colombia también el volcán Machín ya quiere soltar Machín, ¿ok? Pues hay que estar también monitoreando la actividad volcánica. Ha habido mucha actividad volcánica en todo el mundo, desde las islas Aleutianas, Kamchatka, las islas de Indonesia están teniendo mucha actividad, las islas Vanuatu están teniendo actividad volcánica y también, desde luego, hay volcanes en Papua Nueva Guinea. También tembló en las Islas Salomón hace una semana, importante terremoto de 6 y fracción cerca de la capital de Honiara, donde están los gigantes, ¿no? Entonces, pues ya no tardan en salir. Y pues, ¿a ti te gustaría vivir en una islita volcánica donde no te puedes ir a ningún lado? Si tienes volcanes activos, como el volcán Popomanezao en las Islas Salomón, y a un ladito del volcán Popomanezao están los gigantes que bajan y se alimentan de la población que vive en las playas porque no pueden entrar a la jungla porque se los agarran y se los comen los gigantes. O se los llevan a su pueblito para cruzarse con ellos. No sé si me explico, tener hijitos híbridos. Imagínate que te agarra un gigante para tener hijos contigo. No, ¿verdad? Qué desagradable situación. Ahí lo puse yo, hice un trabajo de investigación bárbaro al respecto y es real todo eso, pero no queremos reconocer que hay otras especies que nos pueden comer y pues no conviene. ¿Les gustaría que hable de eso en el show de Alex? Sobre las especies que siguen vivas, hay dinosaurios vivos ahorita en el Congo. No King Kong, estoy hablando de dinosaurios de verdad, siguen vivos, siguen aquí entre nosotros. Híjole, tremendo. También voy a decirles que tembló en esta región. Vean la anomalía que está ahí. Ahorita aquí es la isla de Osaka. Y tembló en las islas Ryukyu, justo donde está esta anomalía. Entonces, tembló importantemente. Fue de 5.9 el terremoto. El día de hoy son islas volcánicas también. Mucha actividad volcánica submarina ahorita. También Hawái está teniendo sismos cerca de Kilauea en Hawái y da la casualidad que también hay una anomalía ahí. Entonces ahorita tenemos en alerta sísmica Afganistán, alerta sísmica mayor, alerta sísmica para Irán, no por Israel, sino Irán le puede temblar ahorita literal. Pueden tener un terremoto de esos de 7.7 históricos en cualquier momento, que afecta obviamente a la población de Persia, que siguen bajo un régimen totalitario, y oramos por la libertad de Irán. Sí, porque los iraníes, la gente de Irán es muy respetuosa, pro-occidental, pero están sometidos por un régimen que, en mi opinión, no debe seguir en el poder. Pero bueno, esas ya son cuestiones, opiniones personales como analista. También lo que es la región al norte de Madagascar pudieran tener un evento sísmico en las siguientes horas, pero en fin, la placa de Filipinas, la flaca, ¿dónde está? A ver, aquí está la placa de Filipinas, está todo lo que da, después de toda la actividad sísmica que hubo en Taiwán, Islas Mariana y luego acá abajo, en Indonesia, en el mar de Molucca, aquí ha estado temblando bastante. Todo esto ejerce presión sobre el mar de Banda y el mar de Flores, Timor del Este, y esto es lo que va a ejercer que el arco de Sunda, que se llama, es uno de los más peligrosos del mundo, porque aquí es donde subduce la placa australiana por debajo de la placa de la placa del Pacífico, y aquí converge también. Y aquí es donde, bueno, estos son volcanes submarinos, ¿sí? Aquí tenemos la cordillera medoíndica, ¿sí? Y cuando fue el diluvio, impactó esta masa, era una isla, la India, e impactó y formó los Himalayas en 5 minutos. Imagínense con qué fuerza impactó la placa de la India a Asia para que se hiciera la cordillera más grande del mundo y más hueca del mundo, porque el Himalaya está hueco por dentro, y ahí hay gigantes también vivos. Otros están en estado como dormidos. Dicen que cuando te acercas te da terrible dolor de cabeza y despiertan los gigantes. Mejor no acercarse a esas zonas. Por algo están allá arriba, ¿no? Ahí están bien, que no bajen a visitarnos nunca. No, gracias. Bueno, todas estas zonas, y a Filipinas también está teniendo mucha actividad, al igual que Islas Mariana. Entonces, algo tiene que ceder aquí. Taiwán ya cedió, ahora Japón está teniendo este 5.9. Entonces creo... mi convicción es de que Japón pudiera tener un evento grande otra vez, un 6, un 7, o en su defecto se nos venga toda esta energía hacia el centro de Indonesia o incluso hacia la isla de Java, donde fabrican el noni de Atomy que yo consumo con muchísimo gusto. También la región del Hindu Kush está teniendo otra vez actividad, 4.6, 4.5, la meseta tibetana y también este 4.0, perdón, aquí en la región del Hindu Kush hace unos días. También la península griega, en las islas griegas, saludos a todos los grecos allá, también están teniendo actividad sísmica hacia la isla de Chipre, no, Chipre es acá, perdón, la isla de Malta, sí, la isla de Malta. Y este 4.1 llama muchísimo la atención. Este terremoto fue el 12 de abril. Profundidad estándar de 10 kilómetros por parte de las autoridades sísmicas de los Estados Unidos, porque es en automático. Fue en Sinzik, Turquía, ese terremoto 4.1. Sinzik, Turquía, fue del lado turco, no del lado iraquí, pero muy cerca de la frontera, ¿no? También Italia está teniendo ahí alguno que otro sismo, 2.7 en el mar Tirreno, muy pegado ya a Nápoles, a Campi Flegrei, peligrosísimo sismo en mi opinión, puede ser volcánico. Cuando estalle Campi Flegrei es el fin de Europa, yo nada más digo. Es un supervolcán y ya está hinchándose como una masa de pan en el horno. Tembló cerca de las islas de Svalbard, donde la élite mundial tiene secuestradas todas las semillas orgánicas que Dios creó en este mundo para darnos semillas contaminadas que no se pueden replicar aunque las siembres en tu propio jardín. Sí, escuchaste bien. Trata de sembrar una semilla de una... Trata de sembrar una semillita de una manzana. Trata de sembrarla a ver si te da un árbol con manzanas. Un hueso de aguacate, siémbralo y va a ver qué te da. Nada. ¿Sí? Todo eso gracias a Bill Puertas. La cordillera medoatlántica. Se me fue. La cordillera medoatlántica también está teniendo actividad sísmica. Tuvieron este 5.3 en medio de, básicamente al sur de la isla de la Ascensión. Este fue el día 14, el día de ayer. Y les dije, el mar Caribe está, pero que arde con microsismos. Es muy probable que Puerto Rico y República Dominicana puedan tener un terremoto en las próximas semanas. De hecho, de aquí a luna llena. De aquí a luna llena. También Mississippi, lo que es la Gran Falla de Nueva Madrid, también se está moviendo. Mucha microsismicidad en la parte del área del Mississippi, colindando hacia Texas. Texas también con microsismos en la parte occidental del estado de la única estrella. Y también tenemos actividad sísmica a lo largo y la región de la caldera de Yellowstone. Aunque por más menores que parezcan, son indicadores. Un terremoto muy interesante, 4.1, cerca del territorio de Yukon, ahí en Canadá. También llamó la atención hace 2 días a solo 8 kilómetros de profundidad. Toda esta actividad desde Alaska para acá ejerce presión hacia la placa de Juan de Fuca, que está a punto ya de reventar en mi opinión. 4.0, luego tuvieron otro 3.0 en la unión de placas, en la unión donde está la fractura de Gorda, Mendocino, toda esta región de California. Híjole, yo no estaría ahí en este momento, sí, yo lo diría, o sea, lo digo. Lo sostengo y lo digo y lo defiendo. Yo no estaría en esta región. Está a punto de reventar aquí, afuera de Ferndale y Petrolia, un evento mayor, ¿sí? Y esperemos que no sea el gran evento de la Cascadia, pero es una extensión de 1,100 kilómetros aquí, de una falla rectilínea, prácticamente mucho peor que la falla de San Andrés, pero si revienta aquí se nos viene toda la falla de San Andrés, y no lo voy a dejar de decir. Este es uno de los más grandes peligros que tiene Estados Unidos ahorita en materia de desastres naturales, la combinación de un doble super mega terremoto en lo que viene siendo la falla de San Andrés y la Cascadia. Y hablando de la Cascadia, salió un otro como estudio advirtiendo de lo que viene en cuanto a la falla de la Cascadia. Y la verdad, nada más hablar de la Cascadia es como una pesadilla, porque desde 1700 no se ha venido un terremoto 9.0 mayor, que es lo que generalmente ocurre cada 140 años en promedio. Entonces estamos ya a más de 180 años más allá de, y esto no nos gusta, a nadie les gusta, pero ya es una probabilidad cada vez mayor. Este es el estudio que les decía sobre Jamaica. Vieron cambios en la litosfera, atmósfera y ionosfera. ¿Se acuerdan que hemos hablado ya de la correlación que existe entre litosfera, atmósfera, ionosfera y la corteza? El famoso LIKE que ven al principio del reporte solar. No está mal escrito, es LIC, porque es litosfera, ionosfera, atmósfera, y todo esto es una correlación. Está correlacionado esto con los terremotos. Si estamos ya a un paso de poder predecir terremotos, entonces hubo cambios importantes en todo esto, ¿sí? Previo del terremoto 7.7 que sacudió Jamaica en el año 2020, utilizando, como les dije, las anomalías de las diferentes geocapas que interactuaron una con otra en el terremoto de Jamaica. Usaron el satélite chino de 1 a 5 días después de la actividad sísmica y vieron estas anomalías. Entonces ya estamos, yo creo, no más de 5 años que ya vamos a tener apps que nos van a avisar riesgo de terremoto. Muchas gracias. Alexis Ochoa me acaba de pichar un café, muchas gracias, con un happy birthday, gracias. Otra vuelta al sol, Dios mío. Qué latoso soy a veces, ¿verdad? Bueno, también, no olviden que también se han hecho estudios sobre modelando las pulsaciones de los vientos solares y las tormentas geomagnéticas para lo que es una señal de precursores a terremotos usando la ultra baja frecuencia. Entonces, hay estudios, cada vez hay más estudios que nos indican esto. Ahora sobre la Cascadia, no, aquí hay otro estudio súper interesante. Estos son textos científicos, no me vayan a malentender, estos no son artículos de Infobay o algún blog ahí en La Paz, Baja California Sur, ¿no? Estos son textos científicos ya. Dice, ¿pueden los animales predecir terremotos? Biosentinelas como sensores sísmicos en la China comunista y más allá. Es otro estudio importante que escribió el científico Fatih Fan, así se llama, Fatih Fan. Pues cada quien tiene sus nombres, ¿no? Gracias a Dios no soy chino, ¿sí? ¿Cuál sería tu nombre en chino si tuvieras un nombre? ¿Te gustaría Fatifan? Fatifan. Ok, suena divertido, ¿no? Bueno, aquí ellos investigan el comportamiento anormal de animales antes de los terremotos, centrándose en la sismología china durante la Revolución Cultural. China experimentó una serie de poderosos terremotos en los años 60 y 70. En respuesta, sus científicos desarrollaron enfoques para la predicción de terremotos, incluido el uso de biosentinelas. El artículo demuestra que la sismología china no trató un terremoto simplemente como un evento geofísico, sino más bien como una amalgama de fenómenos ambientales, incluidas experiencias sensoriales. Por tanto, la experiencia distributiva y las redes sensoriales de humanos y biosentinelas construyen un componente importante del estudio del medio ambiente. Este caso histórico sugiere ideas sobre el biomonitoreo del medio ambiente global. Es un estudio fascinante. De hecho, yo tengo los libros sismológicos chinos en mi biblioteca. Son libros de colección que mandé a pedir desde China. Son muy costosos esos libros, créanmelo. Ahí yo los estudié a fondo. No, hombre, China, mis respetos en cuanto a predicción sísmica, porque ellos crearon una red de ciudadanos que reportaban al gobierno, porque en el comunismo todo el mundo, sí, obediente ante el gobierno chino, ay, te reportaba, ay, la gallina está rara, hay que reportarlo al comité central. Entonces ellos reportaban todo al comité central, ¿no? Si las ranas salían del lago, de repente reportaban ahí al comité central y les daban premio, o sea, les daban un tazón de arroz y un vaso de agua y podían comer. Entonces la gente por hambre participaba muy activamente. Es esa participación ciudadana importante dentro de los regímenes comunistas cuando hay hambre. Entonces debemos hacer una prueba, ¿no?, en México, para que todos participen y todos crear una red de ciudadanos que observen animales, hagamos una app. Bueno, todo eso ya estaba en puerta con el Chanul, pero ya saben, hay gente que quería moche. Querían moche, como siempre querían su mochila. Pues no, pues no. Yo soy una persona transparente. Hemos sacado una app de predicción sísmica muy exitosa. El proyecto incluía también biocentinelas, o sea, con animales. Pero el gobierno quería su aviso 2 semanas antes, pero a los ciudadanos les iban a dar 3 horas o 3 minutos antes. Así se las gastan. Así se las gastan. Y pues no avanzó el proyecto porque no había mochila. Entonces hay muchos estudios, hay estudios italianos, hay estudios desde Suiza sobre el comportamiento de animales antes de terremotos, como este de la científica Eva Dust. En fin, hay muchos estudios y yo soy apasionado de la investigación y me fascina leer estos estudios. Hoy estaba desayunando con mi preciosísima Maribel. Por cierto, gracias por mi cumpleaños. Aquí la pueden ver ella en su cumple. Gracias, Maribel, felicidades. Lo celebramos y la pasamos súper bien. Se divirtió mucho, mucho. Y estamos platicando ahora en el desayuno sobre un estudio italiano que yo hice, incluso un programa de radio, un episodio donde antes trabajaba sobre Italia. En Italia hay una científica en Italia que, mis respetos, ella estudió a los perros. Ustedes saben que yo amo los perros, sobre todas las cosas. Los perros son increíbles animales. Son increíbles. Y los perros, aparte que tienen su comportamiento, tienen su lenguaje. Ella descubrió que el lenguaje de los perros antes de los terremotos es muy importante. Y logró ella replicar el lenguaje, cuántos ladridos son, cuando el super alfa de la cuadra ladra y los demás alfa responden, cómo se comunican con los ladridos los perros en toda una comunidad y cómo ellos se están avisando entre ellos de que viene un terremoto. Entonces es increíble ver los videos de los terremotos en Taiwán o en otras partes y cómo los animales reaccionaron en el terremoto de Nueva Jersey hace una semana, allá en Estados Unidos, previo al eclipse. Y es fascinante. Si nada más realmente pusiéramos, si hubiera voluntad, dinero, recursos y lo aplicáramos esto, podríamos nosotros crear realmente un sistema de predicción sísmica. Hay como 14 puntos o señales precursores previo a un terremoto, desde la liberación de gas radón, nubes sísmicas, nubes iridiscentes. Ayer fotografié una nube iridiscente increíble. O sea, impresionante ver estos fenómenos sobre el territorio mexicano. Entonces, sí debemos prestar atención, ¿sí?, a la fauna, porque ellos nos están avisando. Entonces, en esa serie que hice, se llama Los Animales Saben. A ver si en este canal les voy subiendo algunos episodios para que aprendan, ¿sí? Y esta científica italiana, nada más para concluir, ella incluso entendía que los perros tenían ciertas frecuencias y números de ladridos en sus comunicaciones presísmicas. Y ella todo esto lo extrapoló y lo compaginó con fenómenos y anomalías geomagnéticas en la región previo al terremoto. Entonces, es un estudio de los mejores que yo he visto sobre cómo los animales responden previo, días antes de un terremoto. Empiezan a actuar raros, se quieren ir de la casa, igual que los gatos. En fin, he hecho mucho trabajo al respecto de la predicción sísmica a través de los animales y espero que mi trabajo no quede a la deriva, yo he contribuido ya a mi parte, ¿sí? Yo he hecho mucho trabajo de investigación y he dado ya todo en esto, y a mí me da mucho gusto que esto haya llegado y trascendido a sus hogares para que ustedes también aprendan sobre la predicción sísmica. Sobre la Cascadia, estoy buscando mi artículo de la Cascadia y no lo encuentro. No lo encuentro, lo tenía almacenado el día de hoy. Dije, ah, pues lo voy a tocar el día de hoy en Repsol sobre la Cascadia, me interesa mucho el tema. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Vámonos al centro de monitoreo sísmico del Pacífico noroeste de los Estados Unidos, a ver cómo están las cosas ahí en la Cascadia. Aquí podemos ver, ya se calmó un poco la cosa. Aquí hubo un evento importante, fue un 4.1, fue el 7 de abril. Hay mucha microsismicidad volcánica cerca de los volcanes más peligrosos también de Estados Unidos, que son estos. Y este es lo que está preocupándonos, donde está justamente la falla. A ver si puedo activar ahí la falla. No, sí se aprecia, ¿no? La falla. ¿Sí ven la falla? A ver, vamos a ver capas. A ver si puedo poner el topográfico y observo la falla. Topográfico, gris, calles. Ahí está, ahí ya se ve lo que es la placa Juan de Fuca y se ve la gran falla de la Cascadia, que es esta que corre por aquí. Este es el punto más peligroso. La unión de las tres placas, de Triple Junction, es donde está Mendocino, y esta es la zona donde ahorita está habiendo bastante actividad sísmica desde 4, y yo no descarto que aquí se venga un 6.5, y sería ese, el 6.5, el precursor 6.5, allá el gran terremoto de la Cascadia, la mecha, digamos que ya prende todo esto. Y ese día va a ser realmente terrible. Aquí ya tengo ya el artículo que salió hace unos días, ya llamando la atención sobre los terremotos tipo Meruto, que son los mega terremotos de ruptura total, que yo le llamo. Los terremotos pueden provocar un mega deslizamiento en Cascadia. Tienen que cambiar esta palabra a Meruto, ¿sí? Yo creé el acrónimo Meruto para que se utilice, no para que nada más yo lo use. Es megaterremoto de ruptura total, Meruto. Entonces un Meruto es un terremoto tan grande que libera tanta energía que cuando se venga la Cascadia va a liberar más energía, ¿sí?, que todo lo que produce Estados Unidos en un año en cuestión de 10 segundos. ¿Se imaginan la cantidad de energía? Son muchas bombas atómicas, para que se imaginen. Pues este nuevo estudio que acaba de salir, según un nuevo estudio, un terremoto de 2022 en el norte de California pudo haber provocado ya un lento deslizamiento en la zona de subducción de la Cascadia. Y se acuerdan cuando les dije de los sismos lentos, esos son los que más preocupan, igual para la brecha de Guerrero. Pues ahora tenemos un sismo lento que a partir de 2022 desencadenó un sismo lento, y es cuando ya se nos viene, papá. Este es el problema de la Cascadia. Les voy a leer el artículo porque vale la pena estudiarlo un poco. El 20 de diciembre de 2022, un terremoto de magnitud 6.4 sacudió la parte del norte de California y provocó daños en la localidad de Ferndale. El evento, que ocurrió en una falla dentro de la placa Gorda en subducción, probablemente desencadenó un episodio de deslizamiento que duró meses a lo largo de la cercana zona de subducción de Cascadia, según un nuevo artículo publicado en Science Advances. El artículo se los muestro a continuación. Este es el artículo formal en la revista Science, el artículo científico, digamos. Y habla de las interacciones de la falla de subducción dentro de la losa interfaz en la secuencia del terremoto de 2022 de Ferndale. Aquí ya nos describen lo que el artículo advierte, ¿sí? Los investigadores han estado estudiando Cascadia en serio, porque la falla es capaz de producir terremotos devastadores de magnitud 9.0. La forma en que sacudidas más pequeñas como el terremoto de Ferndale cambian la tensión en la interfaz de la zona de subducción, conocida como mega empuje, revela el peligro que enfrenta el noroeste del Pacífico. Este es el primer estudio que documenta el deslizamiento postsísmico en la interfaz, provocado por rupturas en lo que viene siendo la losa Gorda en subducción, dijo Jian Hua Gong, profesor asistente de sismología de la Universidad de Indiana en Bloomington, que no participó en el estudio, pero dijo, estas interacciones de fallas podrían ser más comunes en las zonas de subducción de lo que se pensaba anteriormente. Sí, pero el preludio a un gran terremoto. Dice, una colisión tectónica de 3 vías dentro de la zona de subducción de Cascadia. Las placas Juan de Fuca, Gorda y Explorer, así se llama la placa Explorer, subducen bajo la placa norteamericana más grande a lo largo de un tramo de 1,100 kilómetros frente a la costa oeste de América del Norte entre Colombia, Británica, Canadá y el norte de California, incluyendo obviamente Oregón y Washington. La zona de subducción termina cerca de Cabo Mendocino, California. Allí las placas Gorda, yo digo la placa flaca, pero esta es la placa Gorda, la del Pacífico y la de América del Norte se encuentran en la Triple Unión de Mendocino. Una colisión tectónica de 3 vías, o sea, una triple unión. Al norte de la Triple Unión, la placa Gorda se separa de la placa del Pacífico y se subduce debajo de la placa de América del Norte hacia el sur. La placa del Pacífico se desliza más allá de la placa de América del Norte a lo largo de la falla de San Andrés. Atrapada entre las placas del Pacífico y de América del Norte, la placa Gorda está sometida a una inmensa tensión, liberada parcialmente en frecuentes terremotos, lo que convierte a la costa de Cabo Mendocino en una de las áreas sísmicas más activas de California. En 1992, un terremoto de magnitud 7.2 provocó incendios, deslizamientos de tierra y un pequeño tsunami. Más recientemente, un par de terremotos sacudieron la comunidad de petróleo en 2021, recuerden el enjambre. Y el terremoto de Ferndale se produjo el año siguiente y provocó 2 muertes, además de daños a un puente y 150 edificios. Y ahora estamos hablando de que ese terremoto 6.4 y este sismo lento pueden ser ya lo que va a desencadenar posiblemente ya la ruptura o la mega ruptura o la ruptura total, el meruto que tanto hemos anunciado en la gran falla de la Cascadia. Y sin embargo se mueve, dice. Los autores del nuevo estudio exploraron cómo el terremoto de Ferndale afectó el movimiento dentro de Mendocino Triple Junction. Utilizaron datos de la red sísmica del norte de California y el sistema global de navegación por satélite, el GNSS, para localizar las fuentes del terremoto principal y sus réplicas. Según los datos, el terremoto de Ferndale se produjo a lo largo de una falla de deslizamiento orientada aproximadamente de este a oeste en la losa Gorda en subducción. Aunque el terremoto generó muchas réplicas a lo largo de esta falla y de las cercanas, dicen, David Shelley dijo, las réplicas estuvieron notablemente ausentes en la interfaz de subducción. Él es geofísico del USGS de los Estados Unidos. Tembló en Chiapas 4.1. Pero después de que el temblor disminuyó, el mega empuje de Cascadia, o sea, el meruto, se ajustó lentamente. Los datos del GNSS, que pueden usarse para rastrear el movimiento del suelo, revelaron que la corteza al sur de la falla de choque principal se movió hacia el oeste en los meses posteriores al terremoto, a diferencia del desplazamiento hacia el este observado durante el evento. Es decir, la placa se está empezando a salir. Entonces, si la placa se empieza a salir, ya se nos viene el megaterremoto, se va a desencajar la Cascadia. Los investigadores simularon este movimiento posísmico, descubrieron que los datos son consistentes con alrededor de 4 centímetros de deslizamiento gradual a lo largo de la zona de mega empuje de la Cascadia tan solo en 2 meses. Este movimiento probablemente fue provocado por la tensión transferida por el shock principal. La observación, y esto lo dijo Gong, la observación del deslizamiento posísmico en el mega empuje, o sea, el meruto, es uno de los descubrimientos más interesantes de este artículo. Se han informado interacciones en las rupturas de losas y deslizamientos en las interfaces de subducción en Japón, pero no se han descrito previamente en la famosa Mendocino Triple Junction. ¿Ok? Entonces, ya están hablando de la posibilidad de un megaterremoto en la Cascadia. Deberíamos considerar las posibles interacciones entre las fallas, dice, incluida la posibilidad de grandes megaterremotos que puedan nuclearse como deslizamientos en una falla dentro de la losa de subducción. Esto lo dijo Shelley y ya no estamos jugando. Estamos hablando de una amenaza muy seria a nivel sísmico. De hecho, deberían estar ahorita en alerta sísmica ya permanente en esa región del mundo de la Cascadia porque no tarda. No tarda. Estas interacciones de fallas, dice el artículo, podrían afectar las estimaciones del riesgo sísmico incluso. El megaterremoto de Cascadia ha generado terremotos de magnitud 9.0 en el pasado, el más reciente de los cuales ocurrió en, como les dije, 1700. El nuevo estudio sugiere que una falla en la Triple Unión de Mendocino podría desencadenar un megaterremoto de la Cascadia, un meruto que podría podría afectar a millones de personas en ciudades como Portland, Mineral, Seattle, Washington y Vancouver, British Columbia. Bueno, entonces ya están advirtiendo, básicamente. Ya se está advirtiendo. Ese es el texto, este es el artículo, es un artículo muy importante en mi opinión. Creo que es una llamada de atención. Y ¿saben qué? Maribel tiene una visión tremenda de las cosas, como que ve las cosas venir antes de que vengan. No sé si, sí, Dios le dio facultades. Yo le digo que de ella es como que tiene superpoderes. Y creo que esos superpoderes lo está aplicando bien, porque dice, ¿sabes qué? El 25 o 28 de abril creo que ya me agendó ella para dar una conferencia privada a través de Zoom sobre prepararnos para este tipo de situaciones, ¿sí? Ya sea un evento nuclear, que ya se viene, que por cierto, tengo la guía nuclear si les interesa, a la venta, $100, qué hacer en caso de que una guerra nuclear sea inminente. Tú puedes sobrevivir a una guerra nuclear, ponte en contacto con nosotros a través de Telegram para hacértela llegar. Muy bien, pues ya tenemos este artículo publicado en eos.org, se los voy a compartir a todos en R+, ahí en el chat Telegram para que lo puedan leer con tiempo, y si vienen en esa parte del mundo, presten muchísima atención. Ya cuando un documento científico está advirtiendo que tenemos ya un movimiento inusual justo en el sur de la placa de Juan de Fuca, y que esto puede desencadenar un meruto, es porque ya lo saben. Ya lo saben. Va a ser histórico ese terremoto. Va a ser histórico. Un 9.0 en California. ¿Se imaginan ustedes eso? Man, oh man. Se va a poner muy, muy intenso esto. Muy, muy intenso en los próximos años. Igual ese es el mega terremoto del cual habla la Biblia. Puede ser. Puede ser, no lo voy a descartar tampoco. Vamos a checar el centro sismológico de lo que es Baja California, y van a ver ahí también lo que les estoy diciendo. Hay muchísimo enjambre sísmico hacia la Sierra de Juárez, hacia la Rumorosa, hacia Mexicali, el Valle de Mexicali y la región de Tijuana, San Diego, como pueden observar. Esto pues no, generalmente no se está reportando, pero son micro sismos. Tembló ahí en Chula Vista, ahí podemos ver uno en Chula Vista, magnitud 1.3 el 12 de abril. Son microsismos de todas maneras, pero de todas maneras estamos hablando de movimientos telúricos. También estos son los enjambres, ¿sí? Donde estamos viendo entre lo que viene siendo parte de Sonora, Sinaloa, los sismos que se están dando y el varamiento de peces remo. Entonces este 3.2 fue el 11 de abril, es un sismo también importante. Aquí hay zonas volcánicas muy peligrosas. Aquí hay una zona donde hay un volcán de riolita que, si hace erupción y entra en contacto con agua, el material volcánico puede generar una super erupción volcánica con tsunami que afectaría a La Paz, afectaría las regiones costeras de Sinaloa. En fin, pues no es nada con lo que debemos estar jugando. Ahome, Sinaloa, el siglo pasado tuvo un 8.0, ¿sí? Entonces, no piensen que porque ahorita todavía no tiembla, no pasa nada. Tenemos enjambres en la región del Golfo de California. Hay enjambres, se calman enjambres, y luego tenemos pez remo cada mes. Perdón, ya no tarda en reventar esa zona. Y pues mi deseo es que no afecte a las poblaciones, lo que menos quiero, pero ahí ya está cantadito un terremoto superior a 7, en mi opinión. Hay que esperar lo mejor y pues esperar el terremoto que venga, ¿sí? De repente México se calmó porque entró un sistema de altísima presión, estamos bajo una bóveda de calor impresionante. El día de hoy estuvimos a 38 grados, impresionante. Este fue el 4.1, pero por lo demás México está tranquilo, mira, puros 13, uno que otro 4.2 en Chiapas moviéndose con 4, Guatemala igual, para que se prepare Guatemala, y tengo Nicaragua y El Salvador y parte de Honduras todavía en alerta y observación sísmica. Pochutla, Oaxaca, 4.0, este terremoto fue la 1:09:39 el día 15, o sea, hoy en la madrugada. Otro 4.1 ahí en Chiapas. Chiapas sí se está empezando a mover con 4, muchos 4. Otro en Chiapas, hay un 2.4, un verde. Otro en Chiapas, 4.0. Prepárense los chiapanecos. Lo que es Chiapas, Oaxaca, Guatemala, hubo un 4.2 hace unos días en Veracruz, en la zona de flexión, que me llamó mucho la atención hacia Córdoba. Aquí no aparece en el mapa, claro, porque nos quitan la posibilidad de ver los sismos, nada más nos dan 2 días y ya con eso pues date una idea a ver si te va a temblar o no. No deben quitar los datos sísmicos, deben dejarlo a que uno pueda seleccionar una semana, un mes, ahí directo en el mapa. No tienen por qué andar escondiéndolo en un catálogo sísmico que se le hace dificultoso a cualquier persona que no sabe de investigación poder consultar el mapa en tiempo real. Pero bueno, el Cecina sí se las barajea para ocultar la información. Aquí fue el terremoto, fue un 4.2 en la zona de flexión. Es una zona sumamente peligrosa hacia lo que es el pico de Orizaba. Hay que estar prestando mucha atención. No olvidemos que en 1937, acuérdense los números 3 y el número 7. Hubo un 7.3 en el año 37. Y en el año espejo del 37, en el año 1973, 7.3, hubo un 7.3 otra vez en Veracruz, en esa zona. Entonces, ya es tiempo de un terremotito ahí. Ya es tiempo. Suceden más o menos cada 40 y tantos años en la zona de Veracruz, zona de flexión. Y eso podría, ahora sí, simbrar suficientemente Puebla para que Puebla también, Tehuacán, toda esa zona tenga también un terremoto también de consideración días después, como lo vimos en Chiapas en 2017, que predije el terremoto de Chiapas correctamente días antes, y luego predije el 13 de septiembre, incluso con un mapa y el epicentro en Puebla, que vendría otro. Y bueno, ahí es donde pues ya se me vino todo el aparato del Estado encima para poder ridiculizarme y destruir mi imagen pública, lo cual no lo han logrado. Sí me afectaron, no voy a decir que no, sí me afectaron, pero pues aquí seguimos y aquí vamos a seguirle. ¿Ya listos para la rifa? ¿Ya? ¿Listos? A ver, vamos a agarrar calor, vamos a empezar. A ver, vamos a empezar con la rifa. Primero, déjenme ver si tengo todo en orden para la gran rifa de lo que viene siendo la rifa del HemoHim. Tenemos 2 HemoHim que vamos a rifar el día de hoy. ¿Dónde estás? Estoy buscando. Vamos a buscar la ruleta. ¿Dónde la tengo? Está mi ruletita. ¿Dónde está mi ruletita? Ok. Creo que no, este no es. Busco mi ruleta. ¿Dónde la dejé la ruleta? Desapareció mi ruleta. La ruleta. A ver, aquí está. Ok. Bienvenidos a la gran rifa de HemoHim. Mi nombre es Alex Backman. Hay 2 rifas que vamos a llevar a cabo en un momento más. Los ganadores se van a llevar. El ganador de una de las rifas se va a llevar una caja nuevecita con 60 sobres, 2 kilos y fracción de producto de Atomy Corea. HemoHim es un excelente producto. Si no lo conoces, es importante que lo consumas. ¿Por qué? Porque te va a cambiar tu salud. Es un suplemento natural avalado por la cofepris, la FDA. Tiene patentes anticáncer. ¿Escucharon bien? Anticáncer. Esto significa que ha sido validado, 8 años de investigación, obviamente, con los más altos científicos de Corea del Sur. Descubrieron que este producto, ¿sí?, la combinación de hierbas a través de un proceso patentado para evitar secarlas y convertirlas en un té, por ejemplo. No, aquí es la pulpa fresca. Es más, voy a echar una... ya me toca mi dosis, mi segunda dosis. Yo me tomo 2 al día, a veces 3. ¿Sí? Hoy Maribel se aventó 2 de golpe en la mañana. Dijo, yo mi HemoHim. Riquísimo, lo abres, mira, le sale una pulpita. No sé si ven ahí la pulpita. ¿Sí ven ahí la pulpita? Ahí está la pulpita, mira. Ahí está la pulpita. Riquísimo. Te sube el sistema inmune, te crea nuevos glóbulos rojos, te regenera la sangre humana. Es un milagro de la naturaleza y la biotecnología para que te estés siempre súper sano. Dale un super boost a tu sistema inmune y una protección total a tu cuerpo contra el cáncer. Y si tienes cáncer, metástasis, ya estás etapa 3, etapa 4, vete y cómprate ya tus cajas de HemoHim. Sí, es el milagro de la naturaleza. Crea súper poderosos efectos en el cuerpo humano para enfermedades autoinmunes, incluyendo lupus, psoriasis, fibromialgia, fatiga crónica, trastornos hepáticos y páncreas. Regenera el hígado, te regula la presión arterial, enfermedades autoinmunes y de la sangre. Por ejemplo, con Mario, ya ven cómo mejoró con el HemoHim. Ataca la bartonela, yo no sabía. Entonces yo escribí una guía. Tengo una guía completa del HemoHim. Voy a hacerles un video la próxima semana, igual esta semana, donde les explico las dosificaciones de este producto. La guía la tenemos en PDF gratis. Si ustedes piden su caja, es una guía con todas las dosis, ya hecho por expertos que lo han aplicado con sus pacientes. Cientos de pacientes que han resuelto, por ejemplo, problemas de la matriz, quistes, menstruaciones irregulares, abundantes. Todo eso se resuelve con HemoHim. Problemas pulmonares, ¿sí? Bronquitis, asma, neumonías, HemoHim. ¿Tienes dolor de cabeza? HemoHim. ¿Tienes dolor de huesos? HemoHim. ¿Sí? ¿Tienes diabetes? HemoHim. Yo por eso puro HemoHim pago con esto. Y para los hombres, ¿ya no tienen potencia? Puro power, baby. Puro power. ¿Sí? Entonces el HemoHim es un gran producto, ¿sí? Y se los recomiendo ampliamente. Ayuda mucho a los problemas también de la piel, regenera todo. Entonces ya lo saben, HemoHim de Atomy, un gran producto. Y ustedes también pueden solicitar su HemoHim cuando gusten. Si no ganan el día de hoy, no se agüiten, va a haber más rifas, pero pues no dependan tampoco de las rifas. Mejor también ustedes pueden comprar su producto, ¿sí? Al teléfono, envíen un WhatsApp al 52-744-439-9473. Manden el texto y con gusto les mandamos su caja mensual de HemoHim al más 52-744-439-9473. Maribel y yo los atendemos con todo el amor del mundo. Y bueno, ahora sí, vamos a arrancar con la gran rifa. ¿Cuáles van a ser las mecánicas? Bueno, la mecánica es la siguiente. Vamos a girar la ruleta 3 veces. Esas 3 personas no van a ganar. Va a ganar la 4ª persona. ¿Sale? Aunque aparezca en la pantalla, ganó fulano de tal. A ver, esta ruleta es un ejemplo. La ruleta ya con todos sus nombres ya está lista. ¿Sí? Nada más quiero que eso quede claro. Entonces yo voy a girar esta ruleta ahorita. Vamos a girar la ruleta para que vean cómo hace la mecánica. Vamos a ver si podemos echarla a andar. A ver si esto funciona, ¿eh? A ver, vamos a... Ahí está. Entonces vamos a suponer que estos son nombres ficticios, ¿verdad? Va a ganar ahorita... ¿Quién va a ganar? Alguien ganó. Tenemos un ganador. Quien haya sido, pues ya ganó. ¿Ok? Así va a ser la dinámica. ¿Ya? ¿Sí comprendieron? ¿Sí? Ya, perfecto. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí... Vamos a arrancar con mi ruleta del HemoHim. ¿Dónde la tengo? Aquí está. Ya, listo. ¿Sí? ¿Cómo están en el chat? ¿Ya listos? A ver, ¿quién compró boleto en el chat? ¿Sí compraron boletito? ¿Sí? A ver, les voy a leer las personas que van a participar el día de hoy en esta rifa en la primera rifa. Vamos a hacer 2 rifas ahorita en un momento. Noeli Alvarado va a participar. Va a participar también Paola Mena, Benjamín Reinos tiene su boleto, Norma Araceli Figueroa, Miriam Pérez, Rosa Elvira Martínez, Anilú va a participar, Marta Monsalve Santos, mucha suerte, Carla Ordóñez. Carla también le va a entrar, muy bien, felicidades Carla. Adriana Patricia Quiroga, Araceli Enríquez desde Guadalajara, Jalisco, ella también dice que quiere su caja de HemoHim, con mucho gusto. Patricia Peñaranda Núñez, de hecho aquí las tengo, 9 citas, miren, 9 citas, para que vean que no es rollo, aquí las tenemos ya las cajas, una caja, 9 citas, 2 cajas, aquí están ya, aquí están listas. On the go, baby. Ya listas para mandárselas cuando ustedes indiquen. En el momento que ganen, se las mandamos esta noche, ¿sale? ¿Quién más? Tenemos participando a Samantha Vargas Méndez. Patricia Peñaranda Núñez, creo que ya mencioné, Wendy Guadalupe Cano Cruz, ¿quién más? Elixde, ese es su nombre, Elixde Martínez Cifuentes. Y luego también tenemos a Adriana Patricia Quiroga, Diana Privado, mucha suerte Diana, mucha suerte. Marta, bueno ya, esas son los participantes del día de hoy. Hay más. Constanza Romo también tiene su boleto, también tiene Patricia Peñaranda Núñez, Elizabeth Castillo, Liz La Regia, creo que es ella, y Roselvira Martínez está otro boleto compró. Hay personas que compraron varios boletos, entonces obviamente tienen mayores probabilidades de ganar, es obvio, ¿no? Eso es natural. Entonces vamos a mostrarles la ruleta. Ahí está la ruleta ya, ¿sí? Y ahí está el HemoHim en medio, el HemoHim que van a ganar. Ahí están sus nombres. Voy a girarla 3 veces. Si me escuchan bien, ¿verdad? Si se escucha bien, no está muy encimosa la música. Está bien el fondo de la música, ¿sí? Todo bien. Perfecto, vamos a arrancar. Y ahora sí, vamos a girar la ruleta 3 veces y se van a eliminar esas personas y ya queda la cuarta persona. Aunque la cuarta es el ganador. Corre la ruleta, ¿eh? Corre la ruleta. ¿Quién va a ganar su primera caja de HemoHim? ¿Quién va a ganar su primera caja de HemoHim? ¿Quién va a ganar? Híjole, no sé quién va a ganar, pero alguien va a ganar el día de hoy. Alguien va a ganar el día de hoy. Alguien va a ganar el día de hoy. Qué emocionante. ¡Ay! Martínez ha quedado eliminada. Lo siento por ella. Híjole. ¡Uf! Qué presión, ¿eh? Qué presión. Vamos al segundo eliminado de la noche. Vamos a eliminar a alguien más. 1, 2 y 3. Arranca la ruleta HemoHim, la ruleta personalizada. Muchas gracias a wheelofnames.com por esta ruleta. Y corre. ¡Uy! Wendy, Marta, el XD. Noili tiene varios boletos, no hay problema, Noili. Cayó entre Noili. Queda fuera el número 21. Queda fuera Noili. Híjole. No te preocupes, Noili. Tienes varios boletos comprados. Eso maximiza tus posibilidades de ganar. A ver, vamos a correr una vez más la ruleta del HemoHim. Dice que la música está muy alta, dice Fabi Zapata. Con mucho gusto, es que no la escucho yo. Por eso les preguntaba. A ver, vamos a bajarle un poquito más de la música. ¿De Happy Birthday? ¿Dónde está mi cafecito? ¿Quién me lo pichó? A ver, vamos a ver quién me pichó mi cafecito. Decía alguien que me apoya. Bueno, muchas gracias por apoyarme. Gracias por mi cafecito de cumpleaños. Muchísimas gracias. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a dejarlo ahí para ver quién va a aparecer, quién me pichó mi café. Ok, vamos a regresar otra vez. Vamos a eliminar a la tercera persona, ¿correcto? Y ya la siguiente va a ser la ganadora. Corre la ruleta, corre. No caemos, Kim. Qué gran regalo. Es una gran rifa esta, la verdad. Estoy muy emocionado por compartir con ustedes HemoHim. Y viene la ruleta y cae. Y viene Anilú. ¡Uy! Araceli, Patricia, Paola, híjole, Paola, quedó fuera Paola Mena. Ella es la demás, quedó fuera Paola. Lo sentimos mucho, Paola, ¿no? Lo sentimos mucho. Y esta es la cuarta, no la cuarta transformación, ¿eh? La cuarta vez que giramos la ruleta. Esta es la buena. ¿Quién se va a llevar la primera caja de HemoHim el día de hoy? Vamos a ver quién se va a llevar la primera caja de HemoHim el día de hoy. Y viene. Una. Dos. ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Constanza! ¡Constanza! ¡No! ¡Luis! Luis Yair Herrera. ¡No! ¡Sí! ¡Uy! Luis Yair Herrera Quiroz se ha ganado. Te has ganado esta caja de Mohim. Es tuya. Muchas felicidades a Luis Yair Herrera Quiroz con el número 30. Vamos a darle un aplauso. Felicidades. Y ahora vamos a cargar los demás nombres de la segunda tanda. Sí, los que el día de hoy aceleradamente dijeron, yo, se me centraron de la rifa, dijeron, yo también quiero participar. Ya los tenemos listos, los participantes en un momento. Felicidades a Yair, se ha ganado su caja de HemoHim. En esta siguiente ruleta, vamos a cargar los nombres de las personas primero que van a participar. Ya quedaron eliminados los anteriores. Va a participar el día de hoy Laura Hernández, Víctor de León, Sensei. Va a participar Fabiola Cruz, mucha suerte. Daría López Ortiz, también muchísima suerte a ella. Esperemos que se gane una caja de HemoHim. Ella la consume, lo consume, de hecho. El HemoHim allá en Arriaga, Chiapas. Saludos a todos en Chiapas, ahí en Hollywood. Arturo Pérez también va a participar. Santiago McGregor en Yucatán, en Mérida. Va a ver si se lleva su caja. Él compra HemoHim regularmente. Pati Jiménez. Liz La Regia va a participar el día de hoy en Monterrey, Nuevo León. Muy bien. La pastora Olga Marina Cervantes también tiene varios boletitos aquí comprados. Pastora, que sea de bendición si usted gana. Sea de bendición. Carolina Moreno también. Ella es de Remás. Anabel Ramírez Chávez, Fabiola Cruz, tiene dos boletos, ok. La hermana Aurora de Viva Cristo Jesús, mucha suerte, felicidades. Laura Hernández, Gloria Fuentes, y también tenemos a Patricia Valenzuela, Pati Valenzuela de R+, felicidades, esperemos que ganes, mucha suerte. Alexis, David Ochoa, Fabi Zapata, Blanca Estela, Puerto Fajardo, y también va a participar... Bueno, son de los anteriores que ya mencioné que tienen varios boletitos ahí. Dijeron, no, no me des un boleto, Alex. A mí dame 5. De repente llegaron unos, no, a mí dame los 33 boletos. Me dio mi caja de HemoHim. No se vale, ¿no? Pero pues hay personas que quieren participar más que los demás y tener mayores probabilidades de ganar. Pues vamos a arrancar y vamos a echar a andar la ruleta. Segunda rifa de HemoHim. Bueno, ahí dice primer gran rifa, perdón. Sería la segunda rifa. Y queda eliminado. Uy, Arturo Pérez queda eliminado, creo. No. Quedó eliminado Santiago Noruega. Quedó eliminado Santiago McGregor, pero lo bueno es que él tiene 4 boletos. No hay problema. Ok. Vamos a arrancar. Creo que 4 o 5. No sé cuántos compró, pero híjole, por eso es bueno tener una inversión en la rifa, ¿no? Hay que invertir en más boletitos, ya saben. Okay. Vamos a tirarle el segundo eliminado de la noche en esta segunda gran rifa. Ya la segunda caja. Vamos a... ¿Quién se va a ganar su caja de HemoHim? Listo. Hoy. Otra vez Arturo Pérez. Hoy. Alicia Barrera. Fabi Zapata. Hoy. Ahí va. Sóplale. Fabi Zapata quedó eliminada, pero lo bueno es que creo que Fabi Zapata tiene varios boletos. Si no mal recuerdo, entonces... déjenme checar. Fabiola Zapata. Creo que... No, Fabiola Cruz. Ah, no, Fabi Zapata tiene varias participaciones. Entonces, todavía tienes oportunidad, Fabiola. No te esperes, pero sí estuvo cardíaco esto, ¿eh? Cardíaco. Ese fue el segundo eliminado. Vamos al tercer eliminado y luego vamos a tener ya el ganador. Parece código Morse, ¿no? Ok, ahí va. Ahí va. Ahí está, la pastora, la pastora, la pastora. Uy. Otra vez Arturo Pérez, Alicia Barrera. Ay, ay. Alicia Barrera, toda eliminada. Los sentimos por Alicia. Gracias por participar, Alicia. Muchísimas gracias por tu participación. Te despedimos con un fuerte aplauso. Ahora sí, nos vamos al ganador de la segunda caja de HemoHim en esta noche y con eso nos vamos a despedir en este reporte solar sísmico y volcánico. Esperemos que les haya agradado el día de hoy esta dinámica inspirada por Maribel. Ok, corre, corre la ruleta. Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena. Santiago McGregor. No, se la lleva Fabiola Cruz. Fabiola Cruz se lleva, Fabio Cruz se lleva. Muchísimas felicidades. Santiago, lo siento, estuviste un pelo, Santiago, de haberte ganado una caja. Bueno, ya saben, vamos a hacer otras rifas más de HemoHim para que ustedes participen, igual de mesolita, con mucho gusto. Vamos a seguir ofreciendo esto vía Telegram. Recuerden que pueden participar, apartar sus boletos en la rifa y con mucho gusto. Felicidades a Fabi Cruz, se ha ganado oficialmente. Lo decimos, Fabi Cruz es la ganadora de su caja de HemoHim. Felicidades, Fabi. Y bueno, espero que les haya gustado el día de hoy el programa. Yo me voy a ir a celebrar mi cumpleaños, otra vuelta alrededor del sol. Me quedan una hora y dejo una década. Oh. Pero bueno, ¿cómo me ven? ¿Bien? Ahí la llevo, ¿no? Ok, bueno, nos vemos pronto. Seguimos en alerta sísmica, recuerden. Y sean positivos, a pesar de todo lo que se nos venga encima. ¿Sí? Cuídense mucho y siempre manténganse en oración. ¿Sí? Nunca desistan y siempre perseveren. El que persevera alcanza, recuerden. ¿Ok? Los queremos mucho. Ganó, felicidades. ¿Es ella? Está Fabi. Tenemos a Fabi Cruz en la línea. Fabi, ¿eres tú? Sí. Oye, Fabiola, muchísimas felicidades. Aquí tengo tu caja de HemoHim, te la ganaste. Ay, gracias. ¿Qué se siente? A ver, platícame, ¿qué sientes al ganar? Emoción. Qué bueno. Pues oye. Y que mi Diosito me quiere mucho. Claro, Diosito te quiere mucho. Pues ahí está la muestra, ¿verdad? Dios te bendijo con una cajita de HemoHim. Muchas gracias. Bueno, igualmente. Les agradezco mucho. Claro que sí. Oye, hoy mismo, esta noche, te vamos a mandar tu caja de HemoHim para que te llegue lo más rápido posible, ¿eh? Gracias, Alex y Mari. Muchas gracias. Los quiero mucho. Igualmente. Igualmente, Fabi, te queremos mucho. Felicidades a Fabi Cruz en la línea. Gracias, Maribel, preciosa. Sí. Te paso tu teléfono. Y gracias. Muy bien, perfecto. Hasta hablamos con la ganadora. Qué emocionante, Dios mío. Bueno, pues qué emocionante. Felicidades a los dos ganadores. A Yair Herrera. Yair Herrera también ganó. Déjame marcar los ganadores, luego no se me vaya a olvidar los ganadores del día de hoy de esta gran rifa. La verdad que emocionante. Muy, muy emocionante. Hay que hacerlo más seguido, ¿eh? Esto estuvo muy divertido. Muy bien. Igual después hacemos una jaulita de bolitas de bingo y sacamos las pelotitas. Para eso voy a necesitar un asistente que me ayude. ¿Verdad, Maribel? ¿No? ¿Sí? Ok. Dice que sí. Dice que sí. Bueno, pues muy pronto. Nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Felicidades a los ganadores. Nos vemos pronto. Bye, bye. Actualización del reporte solar sísmico y volcánico.